Vamos a comenzar al pleno. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión al acta de la sesión anterior? Pasemos a votación. A favor. En contra. A favor. Nosotros en principio estábamos a favor, digamos, estábamos pendientes del error que vas a mencionar. ¿A favor o en contra? Estamos a favor. Pasemos al segundo punto. Se aprueba pues por mayoría absoluta. El siguiente punto es la aprobación, si procede, del cambio de fecha de la celebración de la sesión plenaria ordinaria del mes de diciembre de 2015. La propuesta es fijar excepcionalmente y en atención a las circunstancias expuestas como fecha de celebración de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de diciembre, el próximo martes 22 de diciembre de 2015, a las 20:45 horas. Y, en segundo lugar, notificar la presente resolución a los concejales miembros de la corporación a los efectos oportunos. ¿Alguna cuestión? Sí, nosotros tenemos alguna cuestión con este tema. Diga, diga. Vamos a ver, nosotros después de una reflexión más sosegada, lo primero que queríamos destacar es que últimamente estamos viendo que hay comisiones informativas donde se tiene la capacidad de no informar de absolutamente nada. Entonces, pensamos que es lo primero que queremos destacar, que tenemos dudas sobre si el cambio que usted nos propone lo haría usted por alguno del resto de concejales. Luego también queremos destacar que cambiar la fecha por así alegremente por temas que desconocemos, en principio podría desvirtuar la sesión organizativa de este pleno donde establece la periodicidad de las sesiones ordinarias. Entonces, es un cambio que no compartimos y más porque desconocemos si es porque está motivado, si es una causa de fuerza mayor. Si fuera que este ayuntamiento fuera a perder una subvención o algo de eso y fuera imperativo cambiar el pleno, pues estaríamos de acuerdo, pero así, alegremente, si cada vez movemos el pleno, pensamos que el ayuntamiento es la casa del pueblo y los vecinos deben conocer la periodicidad de las sesiones. Si las cambiamos por temas menores, pues se desvirtúa un poco. ¿Alguna cuestión es? Nosotros también lo mismo, quiero decir que no sabemos la razón por la que se cambia, simplemente era si se podía informar del cambio. No sé si és que vostès volen dir-ho contínuament, que és que no saben el per què, o és perquè veritablement no s'entenen ni de les comissions informatives. Me pareix que en la comissió informativa, inclús en la proposta que n'hi ha, queda ben clar que estava motivat per un viatge. Els dos assistents a aquesta comissió informativa digueren en aquest moment que no havia ningú problema. Luego sí que s'entenaren per què era el motiu. No sé a què ve ara dir que no saben el motiu, perquè és que ho fica hasta la mateixa petició. Per tant, me deixen més que assombrat. Més que assombrat. Vale. En quant a la proposta, és una proposta i el pleno decidirà. Una què? Alguna qüestió més? Perdona, una proposta què? És que no l'he dit. Que és una proposta i el pleno decidirà. Sí, no, lo único es lo que, siguiendo un poco lo que ha dicho, señor Gasco, si esto puede dar pie a la tolerancia en el sentido de que si hay alguna vez que hay algún problema. Li estic dient que això és una proposta i el pleno decidirà. Molt bé, perfecte. Però com sabemos que si lo proponemos nosotros va ser que no... Pues, home, és que és al·lucinant que estigui en una comissió informativa que diguen que no s'informa de res, que ara voten en contra perquè no s'informa quan ho fica a la mateixa exposició de motius. És al·lucinant. Però, en fi, no passa res. Al·lucinant moltes coses, però... Ja, no, no, exacte, moltes coses. No, però todavía sabemos sin saber si és una causa de fuerza mayor o és un tema baladí. Però un previsible viatge, ho fica ahí. Previsible viatge. ¿Dónde está la fuerza mayor? No, hombre,
Parece, pues parece, sí, porque usted tenga un viaje de placer. Vamos a ver, tiene usted tres tenientes de alcalde y mayoría. No venga usted en historias y en polémicas. Yo propuse al pleno. Usted dijo que no, es que no, y punto. Bueno, pero queríamos hacerle la matización. La comisión informativa que sí, porque se enteró perfectamente de lo que se estaba hablando, y ahora digo que a usted no le informan ninguno. Por lo tanto, es falso lo que usted está diciendo. Falso. Reflexionando toda esta coyuntura, entiende que no le podemos votar a favor. Tiene usted tres tenientes de alcalde y mayoría. Tampoco confía en que puedan conducir el pleno ninguno de sus tenientes de alcalde. Pero así a dir mentiras no pot vindre. No, mentiras. No. Pues se lo he dicho al principio de mi intervención. Sí, porque usted ha dicho que usted no sabía el perqué. Tiene usted la facultad de no informar de nada en las comisiones informativas. En la comisión informativa se va a informar. Si yo me voy a esquiar, ¿usted me va a cambiar un pleno? No, preferiría ver la silla vacía. Yo no le puedo cambiar a vostres plenos, les cambiará el pleno. Les cambiará el pleno, yo no. Lo que usted nos pide alegremente, tenemos la certeza que no lo haría por nadie. Vostè té la certeza, vostè és adivino. Vostè és adivino, però un embustero. Li ho torno a repetir. Yo le repito que tiene usted tres tenientes de alcalde y mayoría. No confía, es que no puede, tiene que tenerlo todo me bajo control. Me sindona igual. Usted sigue en una comisión informativa que le se va a informar. Y usted dice así que no le se va a informar. No informa usted absolutamente de nada en sus comisiones informativas. Embustero. Fals. Embustero y falso es usted. ¿Por qué le torne a repetir? Sí, usted puede decir lo que le dé la gana, ya no lo ha demostrado. Pues sale. El señor Soler sigue en la comisión informativa. Sí, el señor Soler estuvo en la comisión. ¿Y el señor Soler no sabía que había un viaje? ¿Eh? Yo sé que él le preguntó, él cuando salió el tema le preguntó, ¿es posible que sea por un viaje? Y usted dijo, No, es posible. Per l'amor de Déu, eso ya es el colmo. Por favor, ¿me puede echar el expediente? Déjeme el expediente. Cuando se va a la comisión informativa, señores, primero se llige uno el expediente. Se llige el expediente. A part de que en la comissió informativa se llig, quan tu va, té l'obligació d'haver-se-lo llegit, o com a mínim el dret, per no dir les barbaritats que estan dient vostès així ara. Vostès el que volen és desprestigiar tot. No, vamos a ver, un inciso. No puede ser que usted tenga... Vamos a insultar todos, hombre, ya está bien. Hombre, claro, mentiroso. Ya está bien. Mire, y usted el otro día decía que no sabía las cosas Mire lo que ficaba el dictamen. Proposición. ¿Quieres hacerme una foto? Fijar la periodicidad de las sesiones plenarias cada tres meses lo que niaba. Visto que la celebración del próximo pleno ordinario correspondiente... Escolta, senyora, vol fer el favor d'assentar-se? Vol fer el favor d'assentar-se? Vol fer el favor d'assentar-se, senyora? No se siente. Si el otro día... Però vostès què se creuen? Que això és un circo o què se creuen vostès que són? El hombre que había por aquí el otro día para sacar la historia del valenciano, ¿quién era? Que nadie dijo nada y estaba por aquí haciendo fotos y apuntándose cositas. Es lo mismo. Si uno tiene derecho, todos tenemos derecho. No va a estar aquí... Collons. La madre que va... ¿Vostè és la respetuosa, senyora? Por supuesto. Molt bé. Un millón de veces. Visto que la celebración del próximo pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre del 2015, de acuerdo con lo indicado, debería tener lugar el próximo martes 29 de diciembre a las 20:45 horas. Visto que previsiblemente en la fecha indicada esta alcaldía tenga que ausentarse por tener prevista la realización de un viaje. Sí, pero usted no explica si es un viaje de necesidad, de trabajo, a usted no le importa para res un viaje tengo yo. A usted no le importa. Pero usted entiende que tiene a todas a usted no le importa para res. A todos estos rechidores y a toda la institución. A usted no le importa para res. A expensas de sus caprichos. ¿Sabe usted lo que le voy a decir? A expensas de... No, a expensas de los caprichos del pleno. Yo hago la propuesta al pleno. El pleno podría decir que no. Pues a eso ningún, no. A decirle que no pues nos, parece, bien, nos parece pues baladí. Pero nos no falseche usted la realidad. Nos parece no baladí. Falseche la realidad. Diguen que usted no estaba informado. Porque eso es lo que se va a durar a la comisión informativa, señor. Señor y señor Soler. Es dos. Es dos. Eso es lo que es durar a la comisión informativa. Por lo tanto, están mentintes dos. Nada hasta ahora. No, sí, no pues, he dicho vos, nada. Usted dice que yo no lo sé, yo no lo sé. Usted, yo sé que él dijo, usted yo no lo sé. Un embustero y un estafador, además, que no dice nada de lo que tiene que decir.
Molt bé. Eh? Eso es lo que tiene que hacer. Señor Soler, no le consiento que me diga Soler, que yo soy un embustero. Embustero no per partida doble. Per partida doble. Per partida doble. Vostè i vostè. Dos embusteros. Usted sí que van a les comissions usted informatives sí i no s'enteren del que duren les comissions venga, informatives. Va, por favor. Será posible. Passem l'època de Franco ja passó, hombre. Passem a votació. Ja passó l'època. Pues vostè pareix que no... Vostè té una pinta de Franco que és demasiado. En aquell temps s'ha quedat anclat vostè. Vostè sí que té una pinta de Franco que és demasiado. Vale, va. Els dos van a comissions informatives i no s'entenen el que parlen les comissions informatives. Passem a votació. Passem a votació. Votacions, per favor. No m'interessa. A favor. Votacions, per favor. En contra. Nos parece insuficiente, nos parece baladí. Pero, señor Soler, ¿qué vota usted en la comisión a favor? A favor del cambio del día 29 por el día 20. Ah, luego usted estaba enterado de lo que parlaban. Bueno, yo estaba enterado de que se cambiaba. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? No, hombría no. Perdone usted, eso no es de hombría. Que eso no es de hombría. Que eso no es de hombría. Que eso no es de hombría. Y yo le he dicho que yo voté a favor y sigo diciendo que mi voto es a favor. Si mis compañeros quieren votar en contra, que voten en contra. Pero yo soy coherente con lo que voté en la comisión. Porque se enteraba usted lo que votó en la comisión. Se enteraba usted. Sí, por eso voté a favor. Ah, bueno, vale. Pero yo le vale, dije vale, usted. Vale, vale. Sí, usted ha dicho que no sabía el porqué. Usted ha dicho que no sabía el porqué. Pues no me acuerdo. Ah, que no se acuerda. Vale, vale, vale. Que eso es otra cosa. Que eso es otra cosa. Sí, si usted me dijo que no se enteró y que no le va a informar en la comisión informativa, le di que usted es un embustero. Vale. A usted yo no le he dicho nada de eso. Vale, vale. Usted o yo que decía otro. A las realidades. No, no, pero realísima. Lo que acaba de decir es realísima. No, no, ya lo veo, ya lo veo, ya. No, eso no... No sé, no sé... No sé, es que no sé vostè lo que está diciendo ahí. No, es que eso es mentira también. Eso también es mentira. Eso también es mentira, señor Soler. Tengo aquí lo que usted me ha dado, ¿eh? Por favor, estén en la votación, claro. Toda la información que tiene. Tota la informació que tenia l'Ajuntament està al seu abast. Jo a vostè no l'he insultat. No? No. En lo de la comissió li he dit que és un embustero. És un bucanero. Molt bé, perfecte. És un trilero. Perfecte. Perfecte, perfecte. I Franco també. I Franco també. Per favor, votació. I Franco també. Per favor, votació. En contra. Molt bé. Vostè vol votar una altra cosa o... A favor. A favor, molt bé. Vostè vol votar una altra cosa o bé... En contra també, molt bé, perfecte. Nosaltres a favor. Has votat, Ferran? Va, molt bé, perfecte. Se aprueba, pues, por mayoría absoluta. El siguiente punto es el sorteo para la designación de los componentes de las mesas electorales para las próximas elecciones a Cortes Generales convocadas por Real Decreto 977/2015 de 26 de octubre. Bien, vamos a realizar el sorteo con el programa Conoce que nos ha facilitado la Oficina del Censo Electoral, como siempre. Entonces, vamos a abrir la aplicación. Bueno, sacaremos un titular y dos suplentes y, como la aplicación lo permite, pondremos dos reservas por si acaso, por las excusas que se acepten, hubiera que sustituirlos. Los reservas figurarán en el acta, no, en principio no se les notificará, solo si hiciera falta se les notificaría. Bueno, una cuestión, porque ho han fet altres vegades y si vole ho considerem y si no, no. Heu de decidir la unanimitat. Altres vegades, quan s'ha fet el sorteig, si ha eixit algun membre del govern o algun familiar directe, s'ha excusat i han votat a un altre. Si és una dona o el fill d'algú, se passa a un altre perquè aquests dies, potser, la gent que està ficada en les històries polítiques té més feina que altres coses. Si estan tots d'acord en que això se faci així, ho fem. I si no estan d'acord, doncs que isca
a qui li toque. Entenem que un regidor o família queda disculpat. Un familiar de primer grau. Podria ser el regidor, la dona, el fill o la parella, vamos. A nosaltres no us pareix una bona idea. No els havien contemplat mai els pares i les mares. Ara, si voleu que es contempleu, perquè si teniu nanos i els heu de deixar en els nanos, jo no tinc ningú problema, el que passa és que el que se diga és pa tots igual. Pares, mares, voleu quin grau siga, si voleu traure-los, es tragueu, i si no... Ja, però me referia en quant a parentès de residència familiar, vamos, de el que vulgueu. Però és que anar-se'n a pares i mares ja és un poc... Era els que residien en la família i sobretot el... Si estem tots d'acord, ho fem així. Sí. Estem tots d'acord? Sí. Vale, pues, vale. Va, le damos a realizar sorteo. Y... Vale. Se ha realizado y ahora vamos a ver el resultado. La mesa A. Presidente... Pedro Caja Merí. Primer suplente del presidente, M. Francisca, se llama María Francisca, Cantero Araque. Y segundo suplente del presidente, Joan Manel Borredá Delgado. Como reservas, Francisco Miguel Asís Pardo y Begoña Cabrera Sebastián. Vocal primero, titular, José Luis Brizola Puchau. Primer suplente del vocal primero, José Javier Cid Aced. Y segundo suplente del vocal primero, Moisés Boix Palomares. Como reservas, Jorge Blázquez Campos y Sandra Alonso Molina. Vocal segundo, titular, José Aparici Santarrufina. Primer suplente del vocal segundo, José Alberto Esparza Montal. Y segundo suplente del vocal segundo, Esther Borja Ross. Como reservas, Roberto Díaz Martínez y Enric Alcaide Carbonell. Esta es la mesa A. La mesa B. Presidente, Sergio López Cataluña. Primer suplente del presidente, Raúl Gutiérrez Cataluña. Y segundo suplente del presidente, Luis Hurtado Pardo. Como reservas, Sergio Monferrer Salvador y Laura Marcos Cortell. Vocal primero, titular, Antonio González Barul. Primer suplente de vocal primero, Santiago Lozano Zaminos. Y segundo suplente del vocal primero, Juan Lifante Martínez. Como reservas, Luis Miranda Mondéjar y Francisco Borja Mellado Manrique. Vocal segundo, titular, Hilario López Córdoba. Primer suplente del vocal segundo, Belén Gisbert Castelló. Segundo suplente del vocal segundo, María José Margais Ross. Y como reservas, Carlos Álvaro García Marcos y Miguel Ángel Gomera Gea. La mesa C. Presidente, David Soriano Mena. Primer suplente del presidente, Eva Pedro Biot.
segundo suplente del presidente Ignacio Soler López. Como reservas, Javier José, Suay Fullera y Nieves Natividad López. Vocal primero, María del Carmen Navarro Parra. Primer suplente del vocal primero, Claudio Pardo Llopis. Segundo suplente del vocal primero, Juan José Ortiz Sevilla. Vocal segundo, reservas, Roberto Saldaña López y Sonia Villafaina Borrachero. Vocal segundo, titular, María Mercedes Hortolá Seguí. Primer suplente del vocal segundo, Sandra Pérez Tribes. Y segundo suplente del vocal segundo, Amparo Sancho Guaita. Como reservas, María Dolores Ortega Camps y Ángel Villena Sanz. Y la mesa U, presidente Arián Gómez Salvador. Primer suplente del presidente, Guillermo Campos Bonet. Y segundo suplente del presidente, David Borredá Delgado. Como reservas, Javier Cortés Ruiz y Sergio Urzainqui Sánchez. Vocal primero, titular, Benedicto Vijuescas Montal. Primer suplente del vocal primero, María Teresa Ros Ample. Y segundo suplente del vocal primero, Servando Tomás Bayo. Como reservas, Vicente Martínez Aillón y Francesc Josep Resurrección Pérez. Vocal segundo, titular, Ramón Camps Aparicio. Primer suplente del vocal segundo, José Manuel Puig Gumbau. Y segundo suplente del vocal segundo, María Arbiol Resurrección. Como reservas, Cintia Cabo Rodríguez y Rosalía Cataluña Andrés. Vale, pues estos serían los el resultado. No n'hi ha ningú que caiga en el supost que hem dit antes. Pues vale, pues entonces se dona pera. Pues prepararemos el acta y los notificaremos. Bueno, los reservas no, ni se notifican ni nada, simplemente están ahí por si se aceptaran excusas y se acabaran todos los titulares y suplentes. Molt bé, pues alza la sesión. Bueno, un momento. La notificación del acuerdo plenario, os dais por, del acuerdo de cambio de celebración, os dais por enterados aquí. No hace falta que os lo notifiquemos. Luego se notificará el pleno como, y las comisiones. ¿Eh? ¿La misma hora? Sí, la hora es la misma. Es el 22 a las 9 menos cuarto. Lo digo por no, porque como estáis todos aquí, luego notificaremos el pleno y las comisiones como... Vale. ¿De acuerdo? Muy bien.